Hola amigos, pues nada, me pillaréis muchas veces aquí subido porque ahora mi vida está entre el entreno, el ejercicio aeróbico, me pego más horas en la bicicleta que trabajando. Bueno, a ver, mirad, he hecho un vídeo en el cual quiero que conozcáis a Luis García, el Sensei Cubas, un poquito más, porque estoy un poco cansado de gente prepotente que no tiene más que malas opiniones hacia esta persona, cuando es una gran persona. El que habla mal de este hombre es porque no lo conoce, y eso lo digo yo, que hace años que lo conozco. Sí que es verdad que, yo qué sé, yo me he enterado porque yo no seguía las redes sociales, que tuvo un patinazo, pero creo que rectificó ya suficiente. Yo creo que la gente tiene que respetar un poquito en el momento en el que está este gran atleta, lo que ha conseguido hasta ahora, y darle el verdadero valor que tiene como atleta, que es un campeón. Ya sabéis que se ha programado cuarto en el Olympia Master de Classic Physique, que os diré una cosa, bajo mi opinión y mi punto de vista, que yo estaba allí, se merecía un par de puestos más arriba, pero podéis ver los vídeos que hay, podéis ver las fotografías, y la verdad es que puede haber quedado muy tranquilamente segundo. El Carbonera este era un super fuera de serie, el chaval, pero tampoco salió en sus plenas condiciones. O sea, la dureza de Luis, la definición que llevaba, la cantidad de músculo era muy superior a lo que se veía allí. Pero bueno, Carbonero es un tío con una línea y una estética espectacular, que sin ir tan apretado como hubiera debido, estaba primero. O sea, yo a Luis lo hubiera puesto segundo. Pero bueno, dejar un cuarto puesto que en una Olimpia es joder, es muy meritorio. Y le quiero decir a todos estos que lo criticáis tanto, que es un cuarto puesto en un Olimpia Master. Dejar ya a este hombre tranquilo y hablar de sus méritos deportivos. Y dejar de intentar seguir tirándolo por los suelos, porque no lo conocéis de nada, no sabéis qué tipo de persona. Yo esta pequeña entrevista, bueno, que al final se nos lió casi una hora, con Luis, para que conozcáis, como que sabéis que Luis empezó conmigo a competir y empezó conmigo a hacerlo todo, y quiero que conozcáis toda su carrera deportiva y un poquito más como persona, para que veáis que de verdad es una gran persona. Venga amigos, espero que os guste y a ver cuánto sois capaces de verla entera, ¿vale? Venga, vamos a por ello. Hola amigos, pues nada, mirad quién tenemos aquí. ¿Quién eres tú, chaval? Que no te conoce nadie, ¿quién eres? Ha puesto aquí el móvil a grabar y me ha pillado aquí de improviso. ¿Quién eres tú? Luis García, también conocido como Sensei Cubas. Hombre, pues mirad, yo, como ya sabéis casi todos, nos hemos unido después de mucho tiempo y bueno, estamos haciendo cosas juntos y estamos aquí en Rumanía. Mr. Olympia Master. ¿Qué vas a hacer en México? Cabrón, ¿eh? Has llegado al Mr. Olympia, tío. Yo me quedé en el camino, yo no he llegado, y tú ahí. La versión pureta. Bueno, pero este es un Mr. Olympia, tío. Es un Mr. Olympia. Joder, y profesional. Madre mía, qué chulo. Está de juez central el Steve Weinberger, y eso ya. O sea, el juez central de Mr. Olympia está ahí. Pero es un juez que a físicos como el tuyo benefician mucho, porque gusta mucho la línea, la estética y el músculo duro. Y mi mejor puesto ha sido con este tío. Sí, ¿no? O sea, que quede tercero. Bueno, mirad, pues ¿qué hemos pensado? Pues bueno, como he retomado el tema del canal otra vez y estoy haciendo cositas y vuelvo a entrenos y tal, pues he pensado, ¿por qué no? ¿Ha vuelto a YouTube? Bueno, digo, ¿por qué no? Vamos a hacerle, digo, mira Luis, tengo pensado que como eres un profesional de los buenos de España, porque de los actuales, ¿vale? Entonces yo había pensado que de alguna manera, ¿por qué no recopilamos toda tu carrera deportiva desde que empezaste? Para que vea la gente el proceso más o menos que tiene un culturista para llegar a donde estás tú. Que bueno, que ahora sí que es verdad que hemos hablado un montón de veces, que bueno, lo digo yo, porque dicen muchos que no, pero bueno, yo digo que sí, que de alguna manera es más fácil porque hay muchísimas más opciones que antes. Eso bueno. ¿Vale? Y a ti te pilló en ese momento, porque tú empezaste en el 2014, que fue cuando me hice profesional yo, que eran los últimos tiempos donde costaba tanto hacerse profesional, que a ti te pillaba de amateur empezando,
Y la progresión de empezar a ser más asequible o más alcanzable el carnet profesional fue a partir de 17, 18, ¿verdad? Sí, pasa que yo paré unos cuantos años para ser padre. Sí. Estuve 3 años contigo, hicimos 3 años y luego ya pues paré porque quería ser padre y bueno, pues se paró y hasta ahí. Cuando tuve a Luisito, pues ya recuperé la competición. Pero sí, estuve parado hasta... Bueno, háblanos, tu primer campeonato. Pues el campeonato Promesas de Madrid, el campeonato Promesas de Madrid. Bueno, a ver, antes de todo eso, pues decir pues que yo te veía, me acuerdo que te veía a ti, veía a Forte en los vídeos de Cuerpos Perfectos, jamás. Ah, tengo que decirte algo. ¿Qué? Ayer estoy hablando con Forte, sí, porque se enteró de una cosa, una desgracia que tuve yo hace poquito, que tú la sabes bien. Y, te llamó, y me llamó y me dijo que tal, y entonces le dije, estoy ayudando a Luis. Y dije, ah, sí, a Cubas. Digo, sí. ¿Y qué? ¿Cómo está? Y tal. Muy, muy ilusionado, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy correcto. Digo, hostia, pues mira, te mando un vídeo y lo ves cómo está. Sí, y se quedó sorprendido. Me dice, madre mía, dice, no lo he visto a este chaval así nunca. Claro, la versión actual, ¿eh? Te estoy hablando de que le mandé pues, el último vídeo de esta última preparación que hemos hecho, no de las dos anteriores. Pues yo me gustaba las pesas, me gustaba entrenar, pero jamás me había planteado absolutamente llegar a competir ni nada de eso, porque yo no veía mi físico pues como un culturista. Pues eso, yo jamás pensaba que iba a tener un tamaño muscular pues como lo que se necesita y lo que estás diciendo. Al final hacerse profesional, pues realmente había que ser muy bueno, muy bueno, muy bueno, estar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y era algo prácticamente inaccesible a la gran mayoría. Se hacía profesional uno de cada, realmente lo fuera de serie. Entonces bueno, yo pero sí que es verdad que bueno, que empezando como Cuerpos Perfectos fue el primer canal que empezó todo este tema del fitness, dando consejos, que de hecho tú sabes que mucha gente te ha escrito siempre, yo me he preparado con tus vídeos y con los deportes, sí, sí, y con tus vídeos me he preparado yo para competir, gente de Latinoamérica que no tiene recursos. Total, que yo te vi, la verdad es que yo te vi en YouTube y no sé, me transmitiste algo y yo dije, yo siempre me he ido como proponiendo metas, ¿no? Dije, venga, pues oye, quiero sacarme la posición de policía, tal, una vez que ya tenía mi trabajo estable, venga, pues ahora monto un gimnasio. Una vez que ya monté el gimnasio, dije, hostia, si empiezo a grabar vídeos, ya coincidió con que empecé a ver Cuerpos Perfectos, te veía fuerte, te veía a ti, y me gustaba, tío, me gustaba mucho la forma que planteabas, pues eso, el culturismo, el entrenamiento, el sistema multifibras, la alimentación, la suplementación, siempre me ha gustado todo, y me ha gustado siempre mucho transmitir, y yo decía, joder, yo quiero llegar alguna vez, quiero llegar a ser como este tío, o sea, ir en YouTube explicando cosas, porque me gusta y pues tal. Yo también te digo que yo llegué a esto sin esperarlo. Ya lo sé. Yo a mí me vinieron un buen día, José María Fuerte, que lo conocía, José María Fuerte estuvo con... He estado muy ligado con él en plan amistad desde que yo empezaba en el año 2000, ¿vale? Que me lo encontré en un gimnasio y me dijo, hostia, chaval, qué físico tiene más bonito y tal. Empezamos a hablar y tal. Me acuerdo yo que mi primera coreografía me ayudó él a hacerla, pero que no era mi preparador, pero que me ayudó él. O sea, que es un tío también, un tío súper cercano. Ayuda a mucha gente. Hay mucha gente que me contacta, me dice, Forte fue mi entrenador, fue mi preparador, y todo el mundo habla muy bien de eso. Pues, es un tío. Bueno, pero yo quiero que me hables tú, sobre todo, de la, ahora ya que nos has explicado un poquito. Sí, antecedentes. ¿Cómo llegaste, tu experiencia en la competición? ¿Qué le pasó aquel día? A ver, ¿cómo el pre y todo el rollo? ¿Cómo lo viste? Vamos directamente a la competición, tío. Venga, tírale. Yo quiero que la gente sepa lo que te ha costado hacerte profesional. Yo sé que tenía que no me veía. Y me acuerdo que tú me dijiste, yo te voy a hacer campeón de España, te voy a hacer campeón de España. Y yo decía, tío, si tengo los brazos súper largos, las extremidades súper largas, ¿dónde iba yo? Y pues evidentemente, como no había competido nunca, pues hicimos ese campeonato Promesas, que para eso están. Lo que pasa es que bueno, que yo creo que ya habían. El que fuera un campeonato promesa no quiere decir que acaba de empezar a entrenar o que, ¿sabes? Ya, que evidentemente era tu primera competición. En 2014 llevaba ya muchísimos años entrenando y con un físico pues ya un poco hecho, que solo me faltaba pues que me cogiera alguien que supiera sobre competición y me dijera, pues ahora por aquí, esto, lo otro, tal. Y pues joder, pues ¿cómo lo voy a recordar? El quitarte la ropa y ver las caras de la gente y decir,
tramposo, ¿tú qué haces aquí? Tú no eres un promesas, tío. Y yo qué sé, yo me acuerdo que fui a verlo y me dice, Tony, yo no me veo, tío, yo no quiero salir. Y le decía, escúchame, chaval, digo, tú estás, le dije yo, escúchame, digo, tú estás muy por encima de lo que se va a presentar allí. Digo, pero es tu primer campeonato, tienes que salir ahí. Iba para Classic, pero si te acuerdas, el primer campeonato, el Promesa, no salía en Classic, salía en Culturismo y de hecho se descojonaron, creo que fue Mincho la Saosa, porque yo, claro, como que me puse de puntillas y topa de que dije, tengo que dar el peso, que dije, pero aquí está mal, y Classic, y que hostias, venga para Culturismo. Y yo, ¿qué dices, tío, Culturismo? No me jodas, que eres tanto los fuertes. Hombre, eran promesas, ¿no? Pero, ¿qué dices? ¿Que no fue Mincho? No lo sé, yo creo que estaba Mincho por allí en el pesaje, sí. O si no era alguien de mucha tradición de culturismo en la Comunidad de Madrid. Y yo me acuerdo que eso, que me puse ahí todo tieso, como diciendo, hostia, tengo que a ver lo más alto. ¿Qué dices, chaval? Y pesé, claro, porque el Classic Physique antiguo. ¿Eran 6 kilos? No, 8. 6, 8, 1,87. Era Classic Bodybuilding. 97. Yo te podía dar 92 kilos. 92 kilos. Podía dar como mucho para Classic. Sí, porque eran 6 kilos. 6 kilos por encima de la talla. Y mido un 86. Un 86 más 6. 86, 92. 92 kilos. Y en esa primera puesta a punto, debimos dar más de 92. Daríamos a lo mejor 94 o así. Porque me acuerdo que Mincho, que yo creo que fue Mincho, y dijo, ¿qué andadita para el culturismo? Que luego sí, que luego me apretaste, porque luego hice promesas, pero luego ya para el siguiente campeonato me apretaste, porque ya evidentemente los siguientes campeonatos en culturismo iba a haber un nivel superior del que yo todavía tenía para... De cuánta masa muscular, pues, ¿sabes? Eso digo la verdad, yo lo veía que prometía muchísimo. Lo que pasa que siempre, ¿sabes? Lo que pasa es que siempre hay un pensamiento personal del atleta que nunca es consciente nunca es consciente de realmente cómo está. Entonces, el que tengas una persona al lado que te diga verdades o mentiras, cuenta muchísimo para luego el resultado que pueda salir. Porque él nunca se veía y yo decía, pero este tío no se ve, yo no lo puedo creer, que no se ve, así que no sé cómo está. Me acuerdo que sí que me dije, me dijiste, primer campeonato tú tranquilo, que yo siempre, a ver, además por esa época tú tenías muchísimos atletas y encima yo era de Madrid, tú de Barcelona, pero sí que me acuerdo que me dijiste, pero estaba nervioso y digo, ¿y qué veis? No, tú tranquilo, que yo el primer campeonato te aseguro que voy a ir contigo. Luego ya no sé, porque tengo muchos atletas, porque tú estabas también compitiendo por aquella época también, pero sí que me acuerdo de eso, que me hizo mucha ilusión el que os presentarais allí en Madrid, que me dieras el tinte ahí en mi casa, que pusimos la madre mía, cómo me pusiste en el baño. Sí, lo okay. Hiciste ahí un experimento también de juntar la base con el... Siempre lo he hecho. Con siempre, el S. Siempre lo he hecho. Sí, la que liamos en el baño, pero la verdad es que iba con un color bonito. Y ya está, nos fuimos allá a Getafe. ¿Y el currículum de ese año qué fue? ¿Cómo acabaste? Hostia, el currículum de ese año, pues sí, gané promesas. Luego ya para el siguiente campeonato, que era Francisco del Hierro, que Francisco del Hierro era un campeonato de mucho prestigio allí en Madrid, me apretaste ya para salir en Classic. Y ahí cómo iba, porque había como... Ah, vale, sí, estaba el Francisco del Hierro, o sea, había como el campeonato de Francisco del Hierro y luego como el Open de la Comunidad de Madrid, puede ser, sí, ¿no? Sí, vale, sí. Entonces... En lo que es el campeonato como tal, Francisco del Hierro, lo gané en Classic. Y para el Open se habían reservado dos chavales que eran atletas que ya competían, llevaban tiempo compitiendo, se reservaron para el Open. Y yo creo que el Open quedé segundo o tercero. Segundo. No me acuerdo mucho, pero bueno. ¿Cómo se llama? Creo que compitió Abel Sousa. Abel Sousa, que es un chaval de Madrid, que también es profesional de... compite entre mens y Classic, depende cómo le pille, pues. Pero pasa que Abel ya tenía mucha trayectoria por aquel tiempo, llevaba ya tiempo. Y un físico clásico, una cinturita súper estrechita, un músculo. Ancho de clavícula, llenito. Claro, tiene un cuerpo muy bonito. Sí. De hecho, si quieres salir en Classic, sale en Classic porque tiene una cintura muy estrechita. Y si quiere ir a mens, va a mens. O si quiere ir a Classic, como también tiene buenas piernas. Total, que ganó. Además que me dijeron, yo no la conocía. Porque claro, te falla, ya que ganas y dices, hostia, yo quiero ganar, ¿no? Claro, claro, y yo quiero ganar todo ya, ¿no? Y me acuerdo que me dijo Fernanda, hombre, es que ha venido Abel, ha venido a López, es que Abel lleva ya mucho tiempo compitiendo y tiene mucho nivel, no sé qué, tú tranquilo, que ya llegará tu momento. Y quedé segundo, sí, porque el tercero fue este chico que también es de Madrid. No me acuerdo. No me acuerdo.
Sí, que también llevaba era muy conocido allí en Madrid. ¿Y ahí cerramos el primer año o hiciste el español? No, el primer año fue Francisco del Hierro, el Campeonato de la Comunidad de Madrid, y el primer año no hicimos también lo de Santucci. España, o... sí, subimos a... Ah, fuimos al Open de San Sebastián. Claro, sí. Al Open no, al Campeonato de España. No, al Open, sí. Santucci. ¿Cómo quedaste ahí? Gané mi categoría. Pero competía el muñequito. Y luego el Open es que salió este chico que tenía un cuerpo tan bonito también, ¿cómo se llama? Y además que posaba de una, que forzaba de una forma muy suya. Sí, jolines. ¿Cómo se llama? Bueno, sí, gané mi categoría porque como va por alturas. Uh-huh. Y yo creo que ese año, y yo creo que allí también, ¿no compitió allí también este, cómo se llama, Germán? No, ¿no ganó también su categoría Germán? Éramos Germán... No me acuerdo si estaba Germán Postre ese año. Bueno, el año que ganaste el Open de San Sebastián, que sí, eso era un Open de en Classic, ¿no? Ganaste el Open de San Sebastián, sí. Claro. La talla alta. Ah, vale, fue este, ¿no? Entonces... Ah, claro, sí, que además allí coincidí con los que había competido en Madrid, claro, creo que fue Abel y ahí creo... O eso fue luego en el Cabal de España. Ahí, eso fue ahí. Allí, eso, ¿no? Fue ahí. O sea, que hubo una evolución, o sea, de Promesa, sí. Vale, pum, luego, de Promesa me apretaste para Francisco del Hierro, de Francisco del Hierro todavía me apretaste todavía más porque di un salto, es decir, de quedar segundo a ganar ese Open. Y luego ya, en 2014, fue la Copa de Nacional en Murcia, ¿Murcia? No me acuerdo, tío. Copa Nacional en Murcia, ¿no? Que nosotros los pidió, no, se fue en el... Yo creo que fue arriba también. No, no. ¿Cómo íbamos con Luis? Íbamos Luis, pero el 2014. Eso fue al año siguiente. No, eso fue al año siguiente, el 2015. Sí, fue el 2015, fue cuando ganaste el Open de San Sebastián. No, el primer año fue el Nuclear Power en el 2014. Sí, porque el segundo año que estuve contigo, en 2015, ya pasé a culturismo. O sea, 2014 salí en Classic. En 2015 me dijiste, yo ya no puedo meterte otra vez en. O sea, no entras ya en Classic. Y ya saltamos al culturismo. Y saltamos al culturismo. Entonces, el primer año gané la. Sí, el primer año fue la Copa Nacional en Murcia. Sí, sí, sí. Que gané la Copa Nacional de Murcia, sí, sí. Vale, entonces saliste el 14, el 15. Luego el 15 ya pasamos a culturismo, que ahí quedé, lo más destacado fue que quedé segundo en el Campeonato de España, que eso fue también en ¿cómo se llama? Por ahí también por la, ¿cómo se llama? ¿Dónde fue? Esto que es una ciudad también con muchos restos arqueológicos. Empieza por A. Bueno, allí. Cartagena. Cartagena. 2015 fue empieza por A de Cartagena. Cartagena. Tenía A. Vale. 2015 fue. ¿Y después hiciste el 16 también? ¿Que fue cuando saliste con 100 y pico de kilos empezados? Sí. Ahí saliste con el chico este de. Por ahí, a ver, me ganó Carlos Blanco. El Carlos Blanco estaba fuerte. Carlos Blanco es muy difícil ganarle. Me quedé segundo. ¿Segundo? ¿Con cuánto peso saliste ahí? No, no salí. Pues yo creo que estaba en 100... 114 puede ser, o no tanto. No tanto. Eso es mucho, ¿no? Pero 108, 109 yo creo que sí estaba. 108... No, bueno, sí, me estoy confundiendo ya con este año, ¿no? Que me ha costado tanto bajar de 114, estaba con el punto con 114. Bueno, ¿qué queremos decir? Pues bueno, que si os dais cuenta, en un año, en dos años... Hubo una progresión de la hostia, hubieron casi 15 kilos, o más de 15 kilos, ¿no? Puede salir con 92, hombre, también es verdad que me apretaste mucho las tuercas. Fueron dos meses que estuve comiendo cinco comidas de pechuga de pollo, ¿te acuerdas de eso? Sí, pero acuérdate del peto también que llevabas, tío. Yo tengo fotos ahí que estabas despellejado. Fueron pues bueno, dos meses. Estabas despellejado, pues casi vos como puedes hasta ahora, pero con el peso que llevas, ¿eh? Despellejadísimo, porque es un tío que cuando estás sequito luce mucho por tu cintura. Pero tengo fotos, sí, tengo fotos del 2014 y las ves y dices, se veía. Al final la condición marca tanto, tío, que si estás con una buena condición te ve grande. Otra cosa es con que te compares luego al lado, ¿no? Claro. Pero sí vale, que... pues eso fue 15-16, ¿qué? ¿16? 2014, 2015, 2016 y en 2016 ya paré porque llevábamos tiempo buscando pues ser papis, no llegaba. Y yo dije, no quiero que el día de mañana mi mujer me diga, claro, es que por el culturismo, por tu culpa, es que por usar esto, todo lo otro, tal. Al final dije, mira, pues yo voy a parar, vamos a parar de todo. Y si no llega, que no sea por mi culpa, que yo tenga otra cosa. ¿Cuánto tiempo después volviste? Entonces, Luis nació en 2019, así que en 2019 pues me planteé volver a competir. Por aquel
por aquella fecha hayamos perdido el contacto. Porque bueno, porque tú tenías abofetadas con todo el mundo en... No, bofetadas no, lo que pasa es que yo tengo una mala costumbre. Sí, no, culpa mía de no conocerte tampoco, de saber que al final tenías tú pronto, pero que no lo tomabas en cuenta. Y al final yo soy más sensible y decía... Lo que pasa es que yo tengo un defecto, yo es que digo las cosas directas, no sé callarme, tío. O sea, yo es que pienso, ¿sabes? Lo que pienso siempre, Luis, que lo que te callas yo creo que es peor que si lo dices. Porque si lo dices a lo mejor dura en el momento, pero luego lo asimilas y tal. Yo soy una persona que soy muy clara, yo no me voy nunca con rodeos. Sí, yo eso lo he visto con el tiempo, pasa que yo soy una persona sensible y al final pues ya está, tienes tu pronto, decías las cosas hasta porque las sientes y porque tú dices la verdad o lo que tú sientes lo dices y ya está. Y eso, pues yo acabo. Bueno, pues venga, seguimos. A ver, volviste 2019, pandemia, mierda, se nos cortó el rollo de todo, ¿verdad? Sí. ¿Y competiste luego a finales del 20 o el 21? Competí cuando me hice profesional, directamente me preparé ya para el 19, competí, ¿no? Háblanos un poco de la anécdota esa de que fuiste a la preselección y de la IFB y te pasó algo. Ah, es verdad. Pues esas cosas hay que decirlas, tío. Es verdad, vale. Yo fue por lo que te fuiste a la NPC. Es verdad, mira, sí. Eso hay que saberlo, por eso mucha gente que no lo sabrá. Y yo cuando retomé, pues como había competido siempre en la IFB tradicional, pues una vez que volví, pues no me planteé todavía. La NPC estaba empezando todavía, ¿no? Estaba Emilio ahí. Sí, empezó en el 17, la NPC al final del 17. Bueno, sí. No es como ahora que ya todo el mundo que tiene nivel. Al final quieren NPC porque quieren sacarse la Procar que te permite ir a Mister Olympia. Como es más asequible, pues es lo que creo que buscamos todos al final, ¿no? Entonces sí, como yo he competido siempre en la IFBB, pues ya está, pues retomé. Y ya está, fui a la preselección para el Santa Susana, para el europeo, que se hizo ahí en Madrid, en el gimnasio de mi amigo Roberto, ahí en el Paramount Gym, en Seseña. Y ya está, fue el que era por aquí entonces el seleccionador nacional. Y la verdad es que iba con muy buen físico, pero se fue un poco de las manos ese año el tema de la ginecomastia. No la corté a tiempo, y como no lo cortes a tiempo, se te va y ya está. Vamos, que Ovejero me dijo que no se podía arriesgar a llevarme por el tema de la ginecomastia y ya está, porque lo penalizan muchísimo. Que tenía el físico, pero que no... ¿No te quisieron llevar, vamos? Yo qué sé, yo entiendo que sí. Entiendo que sería... Esa fue la explicación que me dio, ¿sabes? Que sí, que el físico estaba muy bien, pero que tenía un poco de ginecomastia... Déjame ahora decir a mí algo, escúchame. Una cosa es que tenga ginecomastia y otra cosa es tener una pequeña inflamación de la glándula. Si sabes un poquito de culturismo, que se puede haber corregido. Ya que lo dices tú, lo digo yo, ya. ¿Vale? Si tú sabes un poquito de culturismo, y la gente que está allí sabe de culturismo, ya. Eso se corrige y no te deja nada de en cuestión de 2-3 días. Me di cuenta después. Entonces, si te dicen que no me puedo, es porque te están, de alguna forma, apartando por algo. Yo creo que sí podría haberme dicho, tío, tómate esto que lo cortas. Haz esto que se quita, porque se quita. El que sabe de culturismo lo sabe. Sí. O sea, hombre, ya cuando ya está aquello así, ya no se quita, como no sea con la cirugía. Pero eso se quita. Entonces yo creo que si te dijeron eso fue de alguna manera como para quitarte del medio porque había alguien que interesaba que fuera más que tú. No lo sé tampoco, pero como yo he visto tantas cosas en esto del culturismo, ya sabes que yo soy de IFBB de toda la vida, que incluso dejé la Pro League por irme a la élite, lo he dicho un montón de veces, que no lo tenía que haber hecho. Pero lo hice en su día, entonces yo me da igual a mí hablar bien de una cosa que mal de la otra y yo digo las cosas como son. Y eso me suena a mí más a un poquito excusa para quitarte del medio, ¿vale? Entonces yo creo que fue muy inteligente el paso que diste de decir, ah, sí, pues pro en otro lado. Yo me vine muy abajo, tío. Cuando la solución, o sea, era... Era una tontería. La solución era una cosa de 3 días para quitar esa pequeña inflamación que pudieras tener. O sea, vamos. Evidentemente, todos los que no digamos a este deporte, al final, pues oye, pues, algo puede aparecer tal, ¿no? Pero que... Bueno. Claro, hay gente que está compitiendo sin ginecomastia con unos granos que parece que el cuerpo, escucha, que están infectados. Sí, verdad. Por un lado dije, joder, ¿por qué no me habrá ayudado? Porque que le costó un tío que además sabe tanto, ¿sabes? Si me hubiera querido llevar de verdad... Me habría podido ayudar. Sí, ahí sí que me puse triste por el hecho de decir, tío, me vi como devalido, como. Sí, abandonado. Dejado, ¿no? Que también, él tampoco es. Era un seleccionador, tampoco es ni mi padre, ni mi entrenador, ni un familiar. Yo me subí ahí y me dijo, pues no te llevo por esto y ya está. Que podría haber hecho algo más, como tú bien has dicho, pues puede ser alguien que le gusta el culturismo de verdad, que diga, tío, esto corrígelo y ya está, y vente. Corrígelo y vente. Yo lo veo así, vamos, yo lo veo así, pero bueno, es igual. Vale, entonces nos vimos en la BPC, ¿qué hiciste? Me vine muy abajo, la verdad es que ya, ahí sí que ya dije, entré como una. Y dije, pues ya pensé en dejarlo y todo,
Y bueno, ahí entró Emilio, así que siempre lo digo, que se lo tengo que agradecer a Emilio, que me dijo, tío, no, es que tú vales para esto, que tú vales para esto, yo no te puedo asegurar, a ver, yo no te puedo asegurar que te hagas profesional, pero que si tú te vienes al NPC, te van a tratar como tú te mereces, y lo que me acaba de decir tú, eso es una tontería, y se corrige, y se hace esto y lo otro, no sé qué, y eso se corrige y ya está. Y aparte, además, aquí el que tira la primera piedra, si todos claro, somos deportistas, claro, todos usamos, que a uno le siente peor que otro, lo que te diga, a uno le salen ganas, sí, a otro claro peor, sí. Pero usamos todos lo que hay que usar. No hay que esconder. Aparte, que siempre ha habido, ¿te acuerdas de tú cuando hacíamos el programa de Cuerpos Perfectos? Siempre había un tabú sobre ese tema, porque no se hablaba. Era un secreto a gritos, pero no se hablaba porque estaba... Y todavía hoy en día, ¿no? Decir la verdad, pero porque voy a decir la verdad. Si el que quiera conocer la verdad, que se meta. Lo puedes conocer. Pero que se habla, que ahora ya se puede hablar, y eso era una cosa que era una cosa que se podía solucionar. Entonces a ti, Emilio Vino, te dijo que se podía solucionar y confió, porque el físico lo has tenido siempre. O sea, tú eres un tío que estabas para esto porque se está demostrando, mira dónde estás. ¿Y en qué campeonato te dice profesional? Pues en el europeo. Él luchó mucho por sacar en plena pandemia un campeonato. La verdad es que sacó campeonato cuando estaba todo paradísimo y lo movió. Y hizo el único campeonato que se hizo el europeo. Bueno, claro, bueno, primero tuve que hacer los regionals, que fui al de Cabra, ah, ¿no? Bueno, pero me refiero que solo. Que fui con miedo, o sea. Fue solo la NPC la que hizo campeonato ese año. Sí, vale. Y me fui a un. Claro, porque antes de hacer europeo tuvieron que organizar regionals también. Y yo me acuerdo que era eso. Que las noticias se van cambiando, como que hoy se puede viajar, pero mañana van a cerrar las carreteras por el COVID y no se va a poder viajar. Yo me acuerdo que me fui solo, porque tú no te podías, me fui unos días antes porque dijeron, el próximo fin de semana se vuelven a cerrar todas las carreteras, no se puede viajar, no sé qué, y ya me asusté, dije que no voy a poder ir a Córdoba a hacer el regional. Y me fui unos días antes, porque los fines de semana, los políticos cortaban, decían, va a llegar el fin de semana para que no se desplace la gente, y el campeonato era el fin de semana, así que me tocó irme un miércoles o un jueves, yo solo con el coche, me acuerdo de estar ahí en el hotel ahí, replantándome la vida, ¿qué hago yo aquí solo con tal de competir, tal? Aquí en la habitación de noche, yo solo, tal. Que te pusieron cuna, además, que me acuerdo. Ah, que encima íbamos a ir con el bebé. Me volví a venir abajo, pero bueno, que claro, al final... Ah, ese campeonato moro mucho, porque encima coincidí con... Ahí fue donde coincidí con Tabet, en ese campeonato. Guay, Emilio se frotó las manos cuando vio allí a dos youtubers. Y nos puso a posar y posar y posar. Estuvo bastante divertido, tío. Estuvo, o sea, al final salió bien. Dimos ahí un buen espectáculo, tío. Y quedó, y ahí fue tu carné, ¿no? Y ahí gané el rey, o sea, competí en el regional ese, sí. Gané. Además que salía en dos categorías, salía en Classic y también salía en Culturismo. Y gané las dos medallas ahí en el Hércules Cup. Y vale, entonces, eso ya te da pase al... Entonces fuiste y hiciste profesional en el europeo de... Claro, hice el regional primero este, ahí ese fin de semana, que al final sí pude ir a competí. Ya, una vez que haces el regional ya puedes ir a un internacional, y pues no sé cuándo fue el europeo, sería el mes siguiente. Octubre, fue en octubre. Bueno, pues sí, no me acuerdo, pues ya está. Ya me presenté al europeo. Te ganas también, te da tu tarjeta pro y... Había varias tarjetas pro, sí. ¿Con qué peso te hiciste pro? En el escenario, el de verdad, ¿eh? ¿No? El que siempre decimos, el de verdad. A ver, yo no me acuerdo, tío, lo máximo que podía dar son 102, o así que por debajo de 102 kilos. Que supongo que David Hernández, que fue mi preparador por aquel entonces, pues me ajustaría lo máximo para no pasarme de 102 y que al final, pues... fueran, no sé, 100, 90, no. Vale, entonces ya te haces profesional. ¿Cuántos eventos profesionales has hecho? Cogí la carnet profesional, ¿no? En octubre. Y cuando competí, pues... Pues ya, mira. Hice... Sí, la verdad es que me fue bien. Los primeros campeonatos me fue bien, porque fui a Rumanía. En Rumanía también, también déjame que te diga algo, ¿vale? El tema de el año de la pandemia y los dos años siguientes de la pandemia, de alguna manera todo más asequible. Porque, no todo el mundo podía entrenar. Claro, escúchame, tú ahora ponte a mirar. Yo tengo mi gimnasio, tío, conmigo al gimnasio. Yo, además, como yo estaba de policía, yo trabajaba de noches, tenía justificado salir porque no iba a trabajar, pero yo me iba un rato antes de irme a currar. Ahora tú párate a analizar un poco. Los campeonatos que hiciste profesionales en aquellas fechas, y analiza, por ejemplo, en Portugal, el nivel que había, gordo.
Como tú en la vida, es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. A veces sale, otras veces no sale. Yo sé que evidentemente a mí me benefició la pandemia porque yo no paré de entrenar teniendo mi gimnasio. Mientras que la gente estaba con gomitas en casa, yo estaba entrenando duro. Por eso digo que de alguna manera eso fue una cosa que, bueno, que tenía que pasar y pasó y te ha ido de puta madre. Entonces, luego has seguido haciendo más campeonatos y tal, y vamos a hablar de dónde estamos hoy. ¿Qué? ¿Cómo lo ves esto? ¿Me dejas que te diga algo? Sí, yo que soy, escúchame, yo que sabes que yo siempre he defendido la NPC por organización, porque siempre han tenido una organización de puta madre y son los que mejores eventos. Yo he competido en la Pro League y los mejores eventos profesionales que he hecho yo, y luego está la élite. No hay ni punto de comparación de la organización de un campeonato. Yo siempre he dicho que en la NPC, en la Pro League, te tratan como profesional. Sin embargo, en la élite sigue siendo un amateur que te tiran al suelo con una toalla. Vale, mira, yo he estado en el... Por ejemplo, estuve en el Irlanda Pro y estaban haciendo el amateur, ¿vale? Y luego nosotros teníamos una habitación para nosotros, con camino, o sea, súper, súper bien. Hoy he visto un poquito de dejadez. Me ha recordado al Arnold Classic de 2014 de Madrid. Hoy, sinceramente, yo creo que no ha sido un campeonato organizado por la Pro League. No me ha gustado hoy el trato a los profesionales. No es que haya habido un maltrato, pero tampoco ha sido bueno. O sea, te han tratado como si fueras amateur. Que llegáis todos, nos pesamos todos, corremos todos. Cuando siempre se ha hecho un evento donde se hacía por categoría, se quedaba una hora. Y una cosa que yo siempre he dicho es que tú en la Pro League te dicen a las 11, sí, y no es a las 11 y un minuto, sí, ni a las 11 menos 3 minutos, es a las 11. Y se hace el evento, se pesan, porque yo me he pesado en muchos campeonatos profesionales de la Pro League. Tú vas allí, te pesas, te dan tu número, te presentan y te vas a tu sitio. A tu hora. Hoy ha sido un poco, me recordaba, al Arnold Classic 2014 que hice yo. Se juntan unos con otros, no sabes quién es. Están mezclados, allí no sabes quién es uno, no sabes quién es. Aquí porque los conoces, David, ves y detalla Tamaki. Sinceramente, no me ha gustado. Eso, ¿sabes? También yo imagino que depende del promotor, porque, por ejemplo, en Portugal sí que da mucha importancia y nos dice... Portugal era Pro League pura y dura, ¿vale? Lo de Estoril fue Pro League, mi experiencia. Vamos cada categoría a una hora. Ahí está. Otra cosa es que, evidentemente, si te pasa cualquier cosa, llegas tarde, venga, pues bueno, pues ha llegado tarde, venga, espérate un poco, espérate a que acabe esta categoría, sí, y te vuelvo a pasar, no te voy a dejar tirado. Pero sí que cada uno a una hora y estás, pues... Si es Classic, sí, yo estoy solo con los Classic profesionales. Claro, sí, pero es que yo lo veo así, que siempre la provincia ha hecho súper bien organizado. Yo hoy me he quedado un poquito con los, yo qué sé, me he quedado un poquito... Un poco de mala punta, ¿no? Sí, no me ha gustado porque estáis todos con todos, todos no, mezclados. No se ha hecho como siempre. Ahí sí que hay que dejar. El mejor evento en cuanto a... ¿Al que ha sido? El de Praga. Bueno, el de Praga también estuvo... Yo estuve en Praga, yo también competí en Praga y espectacular también el trato. El meeting, se hacía un meeting de verdad, es decir... Sí, sí. Yo Yo en todos los que competí en la Pro League, la organización, espectacular. Y si te vas a Estados Unidos, tú has estado también en Estados Unidos, ya es la rehostia hablando en plata, porque ahí sí que no se falla ni media. Organización perfecta en tiempos, en atletas, en categorías, en todo. Y aquí, hostia, me ha gustado lo que he visto hoy, de verdad. No que digas es un desastre tal, pero sí, que era un poco comparado atropellado. Comparado con lo que yo estoy acostumbrado de la Pro League, es un poco desastre. Mm. Porque la Pro League no se equivoca en nada. Y ahí, escúchame, tú te vas a un campeonato profesional de la élite, que también he estado, ya lo sabes, que lo he dicho un montón de veces, y escúchame una cosa, son amateurs que los meten allí. O sea, yo me acuerdo, tío, que yo venía de la Pro League, mi primer campeonato profesional que hice, yo me disgusté mucho, dije, ¿cómo cojones he estado yo para venir aquí? Me voy a pesarme. Y quería que me quitara la ropa. Yo tenía que dar un peso. Tú en la Pro League vas con tu ropa y si das el peso no te la quitas. Claro. Tú te quedas tapadito, te pesas, das el peso y te vas. Si te has pasado, pues ya te piensas que te la capas. Claro, entonces yo fui, si te pasas de peso, te quitas la camiseta, a ver si lo das, te quitas el pantalón, hasta si que... Vas, pero si no, ¿para qué te vas a quitar la ropa? Pues yo me acuerdo que yo me fui. Yo venía de esa costumbre, yo no me quitaba la ropa. Y te hicieron desplotarte y llenarte todo el mundo. Y me acerco ahí a la élite, tío, y me dicen en bañador. Digo, no. Yo soy profesional. ¿Y qué? ¿Quién te piensas que eres? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso me dijeron en la élite. Yo soy profesional y yo la ropa no me la quito, yo me peso con la ropa porque voy a dar el peso. Tuve un enfrentamiento, ¿me entiendes? Porque es que encima, claro, yo le digo, escúchame, vosotros no tenéis ni puta idea de lo que preparaba un profesional, porque yo he estado en los profesionales por excelencia, que son los de la Pro League, y jamás nos han hecho quitarnos la ropa a un profesional. Pues esto aquí es lo que hay. Y digo, pues mira, yo casi que me voy ahí sin pesarme.
Y me dijo, no, tranquilo, pésate. Es muy chulo, tío. Claro, tío, pero es que escuchamos una cosa, que vienes con una costumbre. Pero también, por otro lado, es que es verdad, tío, por otro lado, que tú tienes que también. Yo te entiendo también que muchas veces cuando dices, pues oye, pues se ponen en su sitio, se hace respetar, claro, tío. Tú vienes con un trato de escúchame, yo les decía siempre a lo de la ETI, tenéis que aprender de lo que es un profesional de verdad, que es el trato que le da la Pro Liga a los profesionales. Si luego que haya más nivel en un lado o en el otro, es igual, porque luego la gente ya sabe lo que hace. Por ejemplo, está en la élite y los buenos se van a la Pro League y qué puestos hacen. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero bueno, pero si eres profesional, es profesional. Y si queréis estar ahí, pues tenéis que poneros a la altura. Y hoy, pues no me ha gustado, la verdad, el este. Pero bueno, como estamos hablando de ti y de tu esto, ¿tú cómo te ves, Luis? ¿Cómo estás? Yo estoy deseando volver a tener las sensaciones de quitarme la ropa y ver las caras de la gente y decir, ostras, que eso ahora sí, ¿no? Que, bueno, a ver qué pasa, tío. Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí. ¿Y qué tienes pensado para después? No, ¿qué campeonato tienes pensado para después? Hombre, hay que aprovechar porque ha costado mucho, aunque llevamos muchos meses de preparación. Al final ha costado encaminarme. Yo te estoy mirando, llevamos desde el mes de abril. Abril, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿4 meses? Bueno, son unos cuantos meses. Y venías bien, ¿eh? No venías mal. Pero claro, para evidentemente al nivel al que aspiramos, pues hay que hacer las cosas muy bien. Y me ha costado arrancar. Y la verdad es que estoy bastante cansado. Son ya meses, son muchos meses de dieta. Y yo pues también estoy cansado. También es que me ha estado cansado. ¿Quién eres tú? Entonces. Pero claro, dices, joder, macho, con lo que ha costado, con lo mal que lo pasó en la India cuando me hizo que va a estar arriba de aceite y no me siento precisamente. Qué mal me siento, tío. O sea, que el juez que te va a evaluar mira el speaker y diga, quita ese. ¿Qué más? Luego en Portugal lo arreglamos un poco, pero no hacía nivel. En Portugal te veía, yo creo que te merecían más, pero porque ahí se te veía bien. No estás como ahora, ¿eh? O sea, ahora sí ya verás, luego coges la foto y se las comparas. Es que para llamar dicen que está muy bien ya, tío, porque aquí sí, nena, sí, que, sí, es que está con él, lo que decimos, es que tío, es que hay nivel. Entonces, que ahora, hoy, ya vemos una buena condición y dices, ostras, ahora sí estamos donde hay que estar. Primero, a ver qué pasa, que yo también me ilusione, porque evidentemente hay mucho, no voy a decir sacrificio, porque no me gusta usar la palabra sacrificio, pero sí que renuncias a otras cosas. Y también es verdad que me está afectando ya a la relación con Gema, porque estoy insoportable, porque, pues eso, evidentemente son meses de preparación, te cambia el carácter cuando estás en competición. Pero por otro lado dices, claro, es que ahora que he conseguido el punto, ¿qué hago? ¿Paro? Que ahora es como si estuviera empezando ahora. O sea, ahora mismo he llegado al momento en el que dices, vale, ahora ya cada campeonato voy a ir a más. Y voy a salir más grande y más apretado todavía, pero ahora sí que de verdad. Porque ya lo, evidentemente lo ya estamos sé, viendo. Sé, todo sé, eso. Y yo sé que tú no me dices las cosas. Una cosa es que me vea regular y para no venir más abajo me diga, venga, sí, muy bien. Y luego digas, madre mía, esto vaya hostia se va a dar. Pero sí se ve cuando de verdad dices, ostras, pues. Entonces, bueno, a ver qué pasa aquí. Si hacemos algo guapo, joder, que me motive, que yo vea que de verdad merece la pena. Es que yo qué sé, es que este deporte es tan. Puede pasar tantas cosas, tío, que estés. A ver, bueno, que pueden caer uno o dos más, por ejemplo, o igual sí que igual no, pero. A ver, sí, encima sí. Tenemos la suerte de que está el European, el campeonato del europeo de Emilio, está a la vuelta de la. Bueno, a la vuelta de la esquina. Casi 2 meses. Bueno, todo agosto y septiembre casi. Escúchame, que agosto está acabado ya, ¿eh? Estamos a 24 hoy, ¿no? Ah, bueno, es verdad. Bueno, venga, eso es en septiembre, ¿no? Claro, tío. Ya que está en España y que estamos donde queríamos estar. Si lo mejor que tenéis ahora es eso, que tenéis un montón de eventos cerca, tío de piedra, colega, y se pueden hacer y se disfrutan. Y luego, Iogenis también, pues que ya sabes que es mi patrocinador. Han sacado han hecho un campeonato un campeonato pro y además con dos categorías, Classic y Wellness. Ah, solo han hecho esas dos categorías. Entonces, bueno, pues es otro campeonato. Bueno, que está la posibilidad abierta de poder hacer esos dos, vamos. Todo va a estar en que según como acabamos mañana. A ver qué pasa mañana. Si nos llevamos alegría también, ¿no? Que bueno, como esto, mira, como esto seguramente cuando lo estáis viendo ahora, va a ser después
del campeonato. Pondremos alguna imagen de cómo sale la cosa. ¿Te parece? Pues nada, mirad, yo qué sé, se ha hecho un poco largo, ¿no? Ha puesto el móvil aquí a grabar y me ha pillado. Pues, hemos puesto casi 40 minutos de vídeo. Pues yo lo único que quería es que conocierais un poquito a Luis García, Sensei Cuba, para las redes sociales. Que lo conozcáis en su carrera deportiva como atleta, como persona, y que veáis que aunque lo veáis siempre riéndose y dando consejos y tal, que sepáis que de verdad este deporte es un deporte para gente dura de cabeza, ¿verdad que sí? Es duro, tío. Es muy complicado, tío, porque yo me acuerdo, tengo siempre una frase que es tuya, que no es mía, ¿eh? Que el ser humano es el único animal que pudiendo comer, algo así dices, sí, que sí, pudiendo sí. comer, decide no comer. O sea, ¿qué animal hay que le pongas comida y diga, no me la comes? Porque quiero demostrarme a mí mismo que soy capaz de no comer. Claro, es un control total, a nivel físico y psicológico. Pero claro, que al final es que nos convertimos en personas que no somos. En máquinas, en máquinas. Yo si te soy sincero, Luis, yo no me he dado cuenta de lo loco que estaba hasta que no me he retirado. Ya. Pero para que veas que estamos locos, que me he retirado, estoy pensando en volver. Así que tiene algo que... este deporte, tío. Que enganche, y con lo que sufrimos, ¿eh? Pero yo creo que es eso, es la capacidad de decir, porque con el dinero se puede comprar prácticamente todo, pero algo que tanto le llama la atención, que nos llama la atención a todos, ¿no? Como es un físico, por mucho dinero que tengas, por mucha mierda, por mucha química que uses, queda igual, tío, es que da igual. O sea, lo único que te va a llevar a destacar es realmente la capacidad que tengas de superación y de decir, y es que es verdad, macho, porque... Y yo siempre una cosa que he dicho, que el que es capaz de hacer esto, lo que hacemos nosotros para llegar a este aspecto y a este punto, es capaz de cualquier cosa en la vida. Porque el que es capaz de no comer pudiendo es lo fácil, ¿no? El que es capaz de no comer pudiendo, pues... Capaz de conseguir cualquier cosa en la vida. Es que es una locura si lo piensas, tío. Sí. Y ya de última ya es, vale, ahora no estoy comiendo y los últimos días, aunque son solo poco, dos días, tres días, pero ya bajar el líquido, está con la boca, o sea, es la sensación de cansancio, de decir que me estoy muriendo. Luis, que yo me he preparado cuando nos daban agua destilada una semana antes. Y estabas tres días sin beber agua. Te querías morir, ¿no? Yo te querías morir. Tú imagínate, ¿no? La sensación de mierda que tienes ahora bebiéndote 3 o 4 litros de agua al día. Pues que hay gente que no lo bebe, 3 litros de agua, ¿no? Está, pero por ejemplo tú, la sensación que tienes ahora de mierda, tomando 3 o 4 litros de líquido al día, imagínate tomando 3 o 4 litros de agua destilada y 3 días antes no beber nada. O sea, aquello era horrible, tío. No sé qué tiene, tío, porque igual luego el dinero, o sea, es una ruina, porque esto al final, venir aquí a otro país son como unas vacaciones. El que piense. Pero no, pero la mujer no son vacaciones, porque la estás tratando mal, porque estás con hambre, estás insoportable, no estás disfrutando realmente, por mucho que diga, no, disfruta lo que voy a disfrutar, si estoy sin comer, si estoy cansado. Estoy entrenando, que es lo que peor se lleva de una culturista de competición, es cuando ya vas al gimnasio a entrenar, porque tienes que entrenar, pero no tienes ganas. Porque lo que mola es comer y entrenar, pero ir al gimnasio... Entrenar fuerte y pero no puedes, es que estás destrozado. Sí, macho. Y suerte que ahora, que pues eso, que... Y si no, luego te vienen los amigos que no saben de qué va esto y te dicen, bueno, pero tú que eres un campeón, estás ganando dinero con esto. Me dicen, ¿dinero? ¿Dinero? Coño, que no ganas nada, que si no ganas nada, dices. O los patrocinadores, ¿no? Te lo pagarán todo. Patrocinador, bueno, pues es con lo que como. Y yo decido si quiero comer o quiero viajar a competir. Claro, o sea, el poco beneficio que tienes es lo que rodea todo esto. Ser un buen preparador y tener alumnos que tienen que pagar porque es que tienen que aprender a hacer lo que haces tú. Yo, sí. Pero que dices, no ganas nada con esto, que el campeonato, ¿qué vas a ganar? Mira, gordo, yo he ganado más haciendo OPC en amateur que ganando campeonatos profesionales. Y aún así da igual, si no, o sea, al final lo que da dinero es que sepas generar, pues eso. Lo único que llenas tu orgullo. Que te dejen trabajar. Lo único que llenas tu orgullo de decir he conseguido esto y lo he conseguido yo, porque sabes lo que hay detrás de todo esto, lo que se sufre. Pero que es un día, que ganes un campeonato no quiere decir que seas el mejor, es que ese día... Se la ha ido, ya está, es decir, que al día siguiente a lo mejor vas a otro campeonato y ya bebes un poco más, o no haces igual de la dieta, o viene otro tío y te gana, o sea que tampoco... Bueno, entonces, ¿qué a los chavales que empiezan y tienen ganas de... ¿qué les decimos? Pues a ver, yo el consejo que siempre he dado es que tiene que apasionarte como cualquier cosa en la vida. O sea, no vas a triunfar en nada que no te apasione. Y para ser bueno en este deporte, ¿qué hay que hacer? Comer y entrenar. Entrenar y comer. Por tanto, tienes que valer para... O sea, te tiene que gustar entrenar. Si vas al gimnasio pensando en... A ver si me lo quito, tal. O estás con el móvil, tal. Al final, te tiene que apasionar esa sensación de decir...
ahora llevo no sé cuántas series, estoy reventado. Ahora es cuando realmente tengo que sacar mi máximo y sacar una repetición más, una serie más, o seguir entrenando donde los demás paran. Que sí que es verdad que eso también con los años lo he ido, ese hambre, ¿no? Sí que es verdad que lo he ido perdiendo un poco también con las circunstancias de la vida, ¿no? Pero al final te tienes que tener ese hambre de decir, estoy reventado, pues ahora es cuando hay que seguir, porque es lo que marca la diferencia, porque el resto de gente va a parar. ¿Y qué es lo que me distingue a mí de estar más fuerte que otro? Pues la capacidad que tenga de entrenar. A más capacidad tenga de entrenar, más capacidad voy a tener a su vez de comer. Y evidentemente, pues que tenemos que comer una serie de cosas que son las que hay que comer. Y mira, yo solamente quiero que sepan una cosa con los chavales, ¿sabes? Es que en el momento que pongas cosas de tu vida personal por detrás del culturismo, es decir, que antepongas el culturismo por delante de tu vida profesional, es el momento de dejarlo. Pues entonces... No, porque, a ver, tú lo puedes llevar, tú lo puedes llevar, porque tú vas ganando para ir cubriendo y vas haciendo tu vida bien, pero en el momento que tengas que hipotecarte porque no ganas lo suficiente para afrontar... Ah, bueno, ya. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que no tu vida personal por delante del culturismo es el momento de dejarlo. Porque no puedes poner nunca ninguna actividad, ningún hobby ni nada por delante de tu vida profesional pura y dura. Tu vida personal pura y dura, ¿me entiendes? Es lo único. Claro, por eso al final es que este deporte también hay que ser inteligente en ese aspecto, ¿no? Y no puede ser tampoco una rata de cueva que te pongas tu sudadera y a mí no me moleste, claro, tienes que al final... Tienes que generar también, ¿no? Y que te vean y solucionar los problemas de la gente para que te contraten, para que te estés presente. Bueno. Pues bueno, amigos, yo solamente quería que conocierais un poquito más a mi amigo Luis. Yo, porque, ¿sabéis lo que pasa? Luis tuvo una época mala en el tema de las redes sociales. La gente no lo valoró como persona. Yo siempre, cuando la gente me decía algo, me decía, y bueno, y todavía nosotros no teníamos contacto, me decían, es que Luis es un prepotente porque ha dicho esto, ha dicho lo otro. Yo le decía, escuchadme una cosa, el que opina eso de Luis es que no lo conoce como persona. Yo siempre lo he dicho, ¿vale? Digo, ¿y entonces qué pasa? Que yo, de alguna manera... Claro, todo el mundo cuando nos pasan cosas buenas, pues nos embalamos, se nos va un poquito de las manos, nos pasamos un poquito de... Ahora sí que te digo algo que no he dicho nunca. Vale. Nos embalamos, se nos va un poquito de las manos, de la emoción, del momento en el que estás viviendo y claro, eso. Pero yo quería que conocierais a Luis como la buena persona que es. Y no es que lo diga yo, es que ahí lo estáis viendo, que es un tío que no es prepotente, es un tío que lo vive a un nivel estratosférico, el deporte nuestro. Y es un tío que afronta las cosas y bueno, y el que se prepara con él ya lo sabe qué tipo de persona es. Un tío que atiende, que está atento, que... Entonces, yo creo que nadie, sin conocer a la persona, debe tener opiniones ni buenas ni malas, simplemente no opinar, ¿vale? Porque tampoco puedes opinar bien de una persona que no conoces, pero tampoco puedes opinar mal porque no la conoces. Solamente porque... por un momento concreto que se han publicado las cosas que interesaban para darle bombo al tema y no las cosas que... Es mi opinión, entonces yo quería que de alguna manera lo conocierais un poquito esa parte de Luis que la que he intentado yo, que ha visto que no me he metido en nada de la vida personal, me he metido en plan atleta puro y duro, pero que sepan qué tipo de atleta eres y qué tipo de persona, qué pensamientos tienes, ¿vale? Esa es la idea. A ver, lo que dije, está claro que lo dije yo, ¿no? Y al final la responsabilidad está mía, por eso nunca... Te voy a decir algo que no he dicho nunca hasta ahora, pero porque tampoco, porque al final uno es responsable de las cosas que dice, tampoco puede decir, pero estuve mal aconsejado, ¿vale? Estuve mal aconsejado. Al final, cuando tienes a una persona que entra en tu vida y te está diciendo todos los días... Que eres muy bueno, que eres el mejor, no hay nadie como tú, tienes que decirlo, tienes que decir que eres el mejor, que vas a ganar, porque lo vas a proyectar. Tienes una persona que te está a diario adulando de esa forma y diciéndote que te... Es fácil creértelo, ¿no? Al final, ¿no? Sí, sí. Al final es fácil llegarte a creer que, pues eso, lo que me creí, ¿no? Pues eso, que iba a arrasar, que iba a ser un gran culturista y tal. Vuelvo a decirlo, porque ahora mucha gente dirá, claro, ya está echando balones fuera, está echando la culpa de la persona. No, las palabras las dije yo, pero sí que es verdad que estuve muy mal aconsejado, porque, bueno, pues en la época que estuve en Marbella, tuve un cliente pues que me ponía en las nubes todos los días y era pimpa todos los días. Tú tienes que liarla, tienes que decir que es el mejor, tienes que decir que vas a ganar a este, que vas a ganar al otro. Y son meses.
entrándote eso en la cabeza, al final corres el riesgo de creértelo. Sí, pero que seguramente que esa persona que te lo decía, para él era su ídolo y lo pensaba ciegamente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No creo que lo hiciera con ninguna manera. Esta persona es así. Es que, es que él, seguramente que él pensaba de verdad. Se piensa que es un lobo y tiene que pisar a los demás. Claro, pero escúchame. Tú tienes que pisar a los demás, tienes que machacarles. Porque tú vales y porque tú eres el mejor. Sí, claro, pero escúchame una cosa. Es absurdo pensar eso en este deporte. ¿Por qué? Ya. Porque en este deporte, con un panel de jueces, tú ahí quedas primero. Ya. ¿Vale? Y con los mismos atletas, con otro panel de jueces, eres esto. ¿Me entiendes? Porque es un deporte de percepción, no es un deporte de... Nadie llega el primero a la meta, nadie mete más goles, nadie deja KO a nadie. Es un deporte de percepción. Entonces, con el mismo grupo de atletas, el mismo exacto, con dos paneles de jueces diferentes, habrán dos clasificaciones diferentes, y con tres habrán tres. Estoy seguro, y aparte también seguro en el momento que te pide de la condición física, la tuya y de los demás atletas. Entonces, yo estoy seguro que si hiciéramos un campeonato de seis personas, fíjate qué fácil lo pongo, para que no haya tantísima gente para poder desequilibrar, ¿me entiendes? Si hacemos un campeonato de seis personas en tres fechas diferentes, con tres paneles de jueces diferentes, yo te digo que ninguna se repite. Yeah. Es absurdo pensar que vas a ser invencible, eso no existe. ¿Vale? O sea, por ejemplo, cuando estábamos hablando de un Olimpia, si te das cuenta, cuando gana uno es casi siempre, durante muchos años, el mejor, pero es que los paneles de jueces es lo mismo. Claro. Sí, pero es eso, al final es como proyectar esa imagen de éxito para que, como para creértelo tal, pero claro, hay que volver a decir que al final la culpa, el que lo dije fui yo y el que me lo creí fui yo y cometí el error de no decir, bueno, pues yo soy uno más, ya está, vale, llego hasta aquí, pero si quiero llegar a más tendré que demostrarlo trabajando, que es como se demuestran las cosas, y compitiendo. Pero sí que la verdad que al final cuando tu madre te dice que eres el más guapo, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. A ver, Tacharon, ¿cómo se llama aquel chaval de MotoGP? El Lorenzo. Sí, sí. Cuando Jorge Lorenzo gana el campeonato del mundo, lo tacharon de prepotente porque decía que era el mejor. ¿Pero fue el mejor o no fue el mejor? En ese momento, pues podía decir que era el mejor. O sea, lo que pasa es que lo que no puedes decir es que eres el mejor ante otros que no han estado contigo. Ya. Yeah. Pero sí que puedes decir que en aquel momento fuiste el mejor con los que sí que estaban contigo. ¿Me entiendes? Porque en ese momento fuiste el mejor. Ahora, si repetimos y me gana, pues será mejor él. La tercera persona. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero ¿cuánta gente tachó a Jorge Lorenzo de prepotente porque había ganado el... Pero también el chavalillo estaba embalado y no ha vuelto a ganar otro mundial, claro, solamente ganó ese, ¿me entiendes? Pero bueno, en aquel momento estaba él embalado y era el mejor y se acabó y fue el mejor. Y al final se llega mucho más lejos con humildad y diciendo, bueno, pues ya está. Pues, como tú eres de verdad, porque el que te conoce sabe cómo eres. Pero me lo creí, o sea, sí. Coincidió que me hice profesional, que yo jamás pensé que me iba a hacer profesional, que encima, oye, hice los primeros campeonatos y me metía dentro del top 10. Y una persona a diario que la estás entrenando, porque en Marbella estuve haciendo entrenamientos personales, y claro, tienes a un tío que te está diciendo todos los días que porque eres un semidios, tío, a diario, pam, pam, y taladrándote, porque yo voy a hacer un triunfador de ti y tal, no sé qué, que te está pagando una pasta. O sea, es que yo lo que viví en Marbella, tío, es algo que se me fue de las manos, tío. Y una de las cosas fue tener una persona que me estaba pagando un dineral por entrenarle, que me estaba diciendo que era la puta hostia y que me lo creyera y que lo dijera y que tenía que pisar a todo el mundo para seguir triunfando en la vida, porque es así como... Hay que me equivoqué, porque sí, es que no lo hay que pisar a los demás. No hay que pisar a nadie, ese es el tema. Porque encima, primero, que aunque lo pises, ¿qué ganas? Y segundo, que es muy difícil ser el mejor. Puedes equivocar muy fácilmente, como me pasó, pero ya está. Pero al final fueron meses y meses con ese mensaje en la cabeza y yo voy a hacer un triunfador, tío. No hay nadie como tú, con tu altura, de ahí lo de la altura. Uf, claro, que es... Porque, macho, es que eres un gigante, estás muy fuerte, es que es un baby, tú te has visto, es que mira, todos son unos mierdas aquí a tu lado. Claro, todos los que habían allí. ¿Sabes? Pues, claro, al final... Claro, pero todos los que habían allí. un día y otro, y meses, fueron muchos meses con ese... Sí. ¿Qué puedo decir? Que la culpa es mía de creerme, lo que yo tenía que haber estado con los pies en la tierra y decir... Bueno, pues escúchame, eso le pasa a alguien. Pero me lo creí, tío. Que tampoco me lo creí, estamos excusando. Ya dije, tampoco estamos excusando nada. Tampoco estamos excusando nada de lo que haya pasado. Sí. Pero eso le pasa a cualquiera. De hecho, no lo he dicho nunca. Porque al final he preferido decir, pues mira, me lo he dicho, me he equivocado. Pero también, oye, ya que me das la oportunidad y contigo me siento pues
más tranquilo, más distendido, como que puedo decirlo sin que suene a excusa, porque no es excusa, porque no lo he dicho nunca, he asumido mi propio error. Pero sí que es verdad que fueron muchos meses, tío, en Marbella de estar, pues eso, tío. Pues ya está, mira, escúchame, todas las cosas que dan, yo solamente espero una cosa, y esto lo digo yo, que tú sabes que yo suelo decirlo todo. Yo espero, no porque ganes el Olimpia, yeah, ¿vale? Que eso sería, que salieran los planetas y no saliera de puta madre y yo sería el hombre más feliz del mundo, junto a ti. No porque puedas hacer una buena clasificación en el Olimpia, no. Yo solamente pido que todos estos, que en su día decían que se piensa este, que se cree y tal, valoren de verdad el físico con el que vas a empezar a competir a partir de ahora. ¿Que puede ser ganador? Sí. ¿Que puede ser ganador? No. Pero que el físico que tampoco puede estar demostrando. Sí, que siempre no, va a quedar aquí. Pero eso se trata de demostrar. Sí, pero eso se trata de demostrar. Se trata de que ahora tienes un aspecto, ¿vale? Que no lo has tenido de aquí para atrás. Entonces, ese aspecto hay que valorarlo. Igual que ha servido para decirte lo que creí yo que era. Pero bueno, también es verdad que cuando me han criticado, han separado un poco. Oye, a ver, tío, que sí, vale, tienes un buen físico, que estás donde tienes que estar, vale, pero que te has pasado, que no se puede decir. O sea, que también es verdad que, excepto las críticas así más salvajes, más por ganar visualizaciones, pero yo creo que sí que por lo general, y luego que también es verdad que al final, yo sabía que, como tú dices, ¿no?, que la gente que me conoce, pues por mucho que yo me pegara esa vacilada, o que me flipara, o que me subiera, o que se me fuera el ego un poco por las nubes, al final, ¿Tú sabes? El que me conoce de verdad sabe que era un poco también un papel, y que me flipé, como le puede pasar a cualquier persona. Tú sabes, ¿no?, que yo he estado mucho tiempo desconectado de todo esto, que de hecho me he vuelto a conectar contigo. Porque... en Portugal, ¿eh? Cuando, ¿te acuerdas los 20 niños? ¡Tori! 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 ¿No te acuerdas que yo estaba muy desconectado de todo esto? Y a mí me decían, ¿has visto a tus alumnos en Segúa lo que ha dicho? Y decía, no lo he visto. Y me decía la gente, ¿conoces a este? Y tal, y decía, no, joder, Prader, que lo conoce todo el mundo. Y me decían, ¡oh, chaval, qué tal! Y decía yo, hostia, yo no sé quién es. O sea, porque estamos desconectados durante mucho tiempo. Y me decían eso de ti, igual que me decían eso del chaval este, ¿no? Del Prader este que era súper conocido. Y yo decía, hostia, pues si es tan conocido como yo, no sé quién es, ¿no? Porque... entonces yo no me enteraba de las cosas. Pero cuando me decían, un prepotente y tal, decía, no me lo creo. Yo decía, no me lo puedo creer, tío. Yo esto de Luis no me lo creo, que yo lo conozco, que hace un montón de años que está conmigo, que no puede ser. Y no, pues sí, porque tal, decía yo, hostia. Y no quería ni verlo para no llevarme el corte. O sea, yo nunca he visto esos vídeos, te lo puedes creer. No, pero no lo veas porque no soy yo, tío. No los he visto. Pero bueno, en resumen, chicos, que aquí, para que conozcáis un poquito más a este hombre, que... escúchame, y hemos tenido momentos buenos y también no tan buenos, porque hemos estado separados una temporada. Pero bueno, que para mí es una gran persona y yo quiero que conozcáis a ese gran atleta y a esa gran persona que es Luis García. Sensei Cubas para vosotros, para mí no. Para mí será Luis García siempre. Porque vino, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis García. Cuando empezaba. O sea, para mí va a ser Luis García siempre. Pero también ya le decimos Sensei aquí en casa, o sea que no, esto ya se ha quedado el nombre. Pero bueno, espero que os haya gustado, lo habéis conocido un poquito más y... pues ya tenemos más cosas. Darte las gracias, si me permites, por todo el apoyo que me estás dando de forma desinteresada, por tu pasión, que para mí, pues, independientemente de cómo salga al final, que estemos juntos y lo estemos viviendo juntos y estés apostando por mí, pues a mí, como decía al principio, ¿no? Yo empecé a tomarme esto de seriedad, decir, quiero avanzar un poco más, porque te vi en YouTube, tío. O sea, es que la verdad. Yo estoy disfrutando como un crío. Y que estemos juntos y que me estés ayudando, pues... estoy disfrutando como un crío y tenemos que seguir. ¿Vale, Luis? Luis García. Suscribiros si no estáis suscritos al canal, que estoy ganando para arriba otra vez. Y esas cosas no las digo nunca. Nos vemos, amigo. Hasta luego. Bueno, ha salido una hora de conversación. Joder, una hora, tío.